usted? Comunidad de Huambo. Huambo, esto queda en Mayorarca, por Mayorarca, Cajacay, ¿no? Sí, sí. ¿Cajacay? No, antes de Cajacay. Muy bien. A ver, usted está realmente muy preocupado, indignado, porque ha sido víctima, ¿no dice usted, de qué empresa? Yo he sido víctima por la empresa china que ha estado levantando la pista para mejoramiento de la pista carretera Pastebel-Cobarás. Resulta que cuando imprimieron la pista y lo vio y con ese percance, ¿no? La trucha yo tengo ahí en kilómetro 104, que la afectó de entrar en la piscigranja, en las pozas, en las 4.000 truchas. ¿Usted tenía ahí su piscigranja? ¿Hace qué tiempo tenía su piscigranja? Yo ya vengo trabajando ya 6 años. O sea, ese era su sostén de vida, su trabajo. Sí, el único trabajo que yo tengo y tantos menores para mantener y es mi trabajo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido cuando llegó esta empresa china a hacer todo el mantenimiento vial? Vial y también por eso, pues, para que mejoren la pista, lo imprimieron, lo movieron toda la pista y como se llama, no sé qué ocurrió, tenía pues mueven la pista y todavía hasta la fecha lo dejaron, después de mover todo y lo dejaron ahí y estaban imprimiendo pues para que echen asfalto. En esa situación, la circunstancia que, como se llama, la naturaleza llovió, esa tarde que imprimieron nomás, el día 17 de octubre, ha sido eso, en la tarde, ese de las 3, 4 de la tarde, llovió y todo eso que recorría por toda la pista que han levantado, ese se ha metido por todo el canal de, como se llama, de la pista hacia mi esposa, pues, que tengo mi piscina ahí en ese lugar. Y murieron 4.000 truchas. ¿4.000 truchas? O sea, prácticamente todo. Sí, yo legalmente ya tenía sembrado 6.000 truchas. Y ahí murió ese momento, murieron 4.000. Y ahí todas las truchas contaminaron también. Ya día en día, al final yo salgué mis 800 truchas más allá de los 6.000. Entonces todo eso, yo vine a dar parte a la empresa. Me dijeron que no denuncias nada. Que usted simplemente arregla buena conciencia con la empresa, el dueño de la empresa va a venir, pero resulta que no llegó la señora periodista al lugar y entonces yo estaba esperando una semana para yo poner mi denuncia.